Sí, ya pasó un año, parece mentira, ya pasó un año. Bueno, y estamos acá con toda la organización del nuevo almuerzo, esperando que, bueno, que tengamos un buen fin de semana, que el tiempo nos acompañe. Nosotros ya arrancamos el jueves a la tarde con toda la elaboración de los choricitos y todo lo demás. Y bueno, y que así necesitamos buen tiempo. Más vale que venga frío y no lluvia. ¿Qué pasa con la venta de tarjetas? ¿Dónde se pueden ir adquiriendo las mismas? Bueno, la venta de tarjetas se pueden dirigir, hay un numerito que es el de la escuela, sino a un celular, 1561-9562. Todos los de la comisión tienen tarjeta en su poder, que así se pueden dirigir a cualquiera de ellos. ¿Hasta cuándo hay tiempo para comprar la tarjeta y asegurarnos el lugar? Bueno, mientras lo hagan antes del jueves, mejor. Después se sigue vendiendo durante jueves y viernes, pero ya menos cantidad. Pero si tratan de tener un buen lugar, es mejor que se apuren. Sobre todo aquellas personas que suelen venir en grupos, entonces que son a lo mejor 10, 15 personas que reservan juntas antes del jueves sería mejor. Sí, aparte es conveniente que el domingo a la mañana, cuando son grupos grandes así, más vale se acerquen al establecimiento un poquito más temprano. Porque por ahí viene gente, son del grupo dos matrimonios y reservan 20 sillas. Resulta que son las 12:30 al mediodía, todavía no llegaron esa gente y demás gente que va llegando quiere ocupar el lugar y no encuentra el lugar y encuentra que esas sillas están reservadas. Y se genera, bueno, un mal momento porque dicen, bueno, todos tenemos derecho al mejor lugar y no les gusta que vengan, ocupen y no la ocupen enseguida. Así que también un poco respetar el horario, que va a ser a qué hora el almuerzo. Y 12:30 se larga. Menú. Menú, bueno, como todos los años, es todo casero. Choricito, morcilla, ensalada, vaquillona a la crema, puré, bebida, cerveza, gaseosa, vino, soda y el postre. Y servicio de buffet por la tarde. Sí, totalmente. El servicio de buffet por la tarde, que va a haber pastelitos, va a haber empanadas, van a estar las tortas, va a haber venta de las cosas que sobren, porque por lo general siempre se quieren llevar todo. Y bueno, nada. ¿Vamos a tener para bailar durante la tarde? Sí, vamos a tener para bailar durante la tarde, antes del almuerzo también. Va a estar una chica de San José de la Esquina, Vanessa y su banda. Y bueno, hay que ir con ganas a divertirse, porque nosotros organizamos para que la gente vaya, disfrute de todo, tanto de la comida como del baile. Que pase una buena tarde. Entonces, para toda la familia, como todos los años. Sí, para toda la familia en general, como todos los años. Recordanos los teléfonos donde se pueden contactar para la reserva de tarjetas. 1561-9562.